Hoy jueves tenemos un programa especial para ti. Buena noche, joven, se viste de Halloween y nuestros talentos están más que listos para darte la bienvenida con sus espectaculares trajes. Recibimos a Adalberto Crespo como Catherine Caravelle. Nuestra bella Nicole Lamour, como lujuria y perdición. Giancarlo Sánchez como Barnabat Colin. Una noche de terror es lo que vamos nosotros a vivir justamente en esta noche del jueves, joven. Gracias por aceptarnos. Aquí estaremos hasta las 10 de la noche metiendo terror en Buena Noche, joven. Nosotros más que contentos de recibirlos en esta propuesta, siempre manteniéndonos a la vanguardia. En esta ocasión, los tres quisimos hacer unos personajes bien interesantes para que ustedes en casita pues tengan la dicha de disfrutar junto a nosotros y estos colores y toda la diversidad que atrae esta festividad de Halloween. Así que bienvenidos a esta entrega de Buena Noche, joven, y no se mueva porque estamos hasta las 10. Como siempre, agradecemos de manera especial su sintonía y quiero agradecer también de igual forma a Casa de Danza, porque siempre están prestos a colaborar e hicieron un opening increíble. Casa de Danza, botando siempre la casa por la ventana. Esta noche celebramos al estilo de Buena Noche, joven, una de las festividades que durante mucho tiempo pues se ha culturizado a través del tiempo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, México, y obviamente qué mejor manera de celebrarlo aquí en la República Dominicana, nosotros siempre adelantándonos al tiempo. Así que de manera especial vamos a agradecer que te mantengas sentadito ahí, porque esta noche tenemos una gran cartelera, no solamente de presentaciones artísticas, sino también de grandes compañeros de los medios de comunicación que esta noche nos van a acompañar y que dieron el 200%. Así que ustedes, a través de las redes sociales, van a poder opinar qué tal le parece. Desde ya, Giancarlo, me fascina tu elaboración completa. ¿Quién te ayudó a dar lo mejor de ti? Esta noche botaste también la casa por la ventana. Ay, muchas gracias. Hoy, gracias a ese gran filósofo,
Sí, sobre todo. Un artista. Ese gran artista. Nuestro amigo y hermano responsable de que yo tenga esta belleza. Enfóqueme bien, miren bien. Chulísimo, un espectáculo con fuegos artificiales, con luces agregadas. Chuchi, como siempre, también la bota. Me encanta Chuchi porque hoy en el proceso de elaboración en el camerino se portó muy bien. Se portó muy bien. Giancarlo. Gracias, Chuchetón. Desde ya te doy un 20 de 10. Un 20 de 10. Otra que, como siempre, también en esta edición no solamente trae una elaboración, trae dos. Porque de un lado es una y de otro lado es otra. Nicole Lamotte, de igual forma estás espectacular. Gracias, tú también. Mis chicos están espectaculares. Como siempre, estamos on point. En esta ocasión yo quise elegir un concepto, tratar de hacer algo totalmente diferente. Por este lado pueden ver la lujuria, puedo significar mucho deseo, quizás esas cosas que pueden provocar hasta el mismo placer. Pero cuidado, porque puedes elegir si es placer o es perdición. ¡Ay! Wow. En mi ocasión, mi ropa es de Tiendas Divas, ¿por qué no? Miren, este jumpsuit espectacular y mi maquillaje lo hizo Rose Makeup. Te quiero muchísimo, amiga. Se la lució. Miren qué espectáculo. Chulísimo, pero lindo, encanta. Pero lindo. Ambas facetas. Mira, y ambos lados de igual forma. Por mi parte, debo de agradecer de manera especial a Payasadas porque confeccionó de manera especial este traje para que todos ustedes pudieran pues disfrutar. Ahí, Gallito, te voy a agradecer. Exacto. Desde abajo hasta arriba, Gallo. Gánate tu propina, Gallo. Detalles. Exactamente, Gallo. Y por supuesto Samuel Bencosme, miren qué belleza. Y háblanos un poquito del concepto, aunque lo conocemos mucho, ¿por qué elegiste ese? Estoy muy contento, bueno, aparte de que producción dijo, tienen que venir así, nosotros obviamente le dimos rienda suelta a la creatividad, pero no solamente nosotros, le tengo una invitación. Demos un segundito porque no se me puede ir, como dijo Ángela Luna. Quiero agradecerle a Sweet también. Muy bien. Porque en Sweet usted puede encontrar allá estos trajes sumamente elegantes. Gracias a Sweet, que siempre he visto de Sweet allá con estos trajes elegantes. Vámonos porque tenemos invitados. Sí, pero vamos a hacer una dinámica nosotros. Agárrate de Nicole. Tiene que explicarnos a los tres. Agárrate a Nicole. Agarra a Nicole. Sí, tiene que explicarnos a los agarra a Nicole, papi. Ahí. Echa para acá. Echa para acá con tu traje espectacular, mira. Ahí. Que Drácula vino enojado, ahí. Sí, porque agárralo a los tres ahí. Yo no sé qué. Ahí. Ok, como bien decías, sí tenemos una alta cartelera de invitados. Sí. Desde La Vega, de aquí de Santiago. Correcto. Hay de Puerto Plata. ¿Hay de Puerto Plata? No. Vamos a recibir... Del mundo. Sí, la voz va a ser llamado especial de todos nuestros invitados. Cuidado con Drácula, que hoy está enojado y puede absorber su sangre. Me lo chupo a todos. Claro que sí, chicos. ¿Vos? ¿Quiénes son nuestros invitados? Sí, chicos, hoy justamente no estamos solos. Tenemos varios talentos de nuestro país, específicamente de la ciudad de Santiago, de La Vega, gente talentosa que nos acompañan en el día de hoy para celebrar en lo que es Buena Noche Joven, este especial de Halloween. Vamos a recibir a Luis Felipe Núñez como el pirata diabólico. ¡Uy! En personaje. ¡Ay! Me encanta. Seguimos con Daniris Moya como la espantapájaros. Ariel Puntiel, el muerto. Claudia Pirón, vampira.
Jay-Z Díaz, The Gangster. Maggie Rodríguez, La Bruja. Hoy no vamos para el cielo, claro que no. Javier Taveras, El Profesor de la Casa de Papel. Bella, chao, bella, chao, 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 ese pedire, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti passeranno, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Bueno, ahí contamos y presentamos a una gran parte de todos los invitados que estarán esta noche con nosotros, Nicole y Giancarlos. Ellos también, al igual que nosotros, van a estar sometidos a una prueba de fuego. Y el mejor de la noche, a nombre de la producción de Ángela Luna y Casey Toribio, se llevarán un gran premio. ¡Grandes sorpresas vivirán esta noche! Yo necesito que la vampira se me ponga junto a Giancarlos. Sí. Porque hacen un juego espectacular. Claudia Pirón. Entonces, con permiso de la producción. Aquí. Ahí, quédate ahí. Perfecto. Nico, ven, vamos para acá. Vamos para acá. Nos movemos. Ay, me encantaron todos, chicos, espectaculares. Saltándonos la etiqueta de producción, de manera breve. Jan, tú vas a después con nuestra querida vampira, Claudia. Luis Felipe, cuéntame de tu producción. Bueno, esta producción la hago por Ángela y por Casey. Llegué del trabajo, llegué a mi casa, le dije a mi abuela, vamos a ver qué vamos a hacer. Decocoté un sombrero, saqué el closet y aquí hasta terminaron de producirme, pero estamos aquí. Maravilloso, maravilloso. Aquí estoy con mi querida amiga Dagniris. Qué hermosa estás. Gracias. No, con actitud. Ay, Dios mío. Gracias. Muy linda, muy linda. El muerto, me voy a acercar con mucho cuidado y miedo. Aquí, señores, Ariel Puntial desde La Vega. Una pregunta, ¿ya yo me puedo reír? Sí. Yo no puedo agarrar estos dientes, esta boca es muy grande, yo no puedo estar así tan serio, pero bueno, aquí estoy. El premio, es bueno que lo digan desde ahora, para uno saber. Okay. Ahorita. Ay, ay, ay. Vamos a saber cómo se esfuerza, ¿eh? Son grandes cosas, Nicole. Lo mantenemos en expectativa. Sí, por acá tenemos a la gangster. Claro, nuestra querida Jaycee, cuéntanos sobre tu disfraz. Bueno, Google, gracias por todo, siempre bien acertado. Y de mi closet busqué lo más parecido. Y un amigo que es fumador, se lo agradezco de todo corazón para poder traer esto aquí. Así que una producción mía más la ayuda de Google. Perfecto, y por aquí viene Chizo. Nuestra brujita hermosa, ¿cómo estás? Todo bien, mi amor. Pues ustedes saben que Halloween no es nadie sin una bruja. Entonces aquí estoy para lanzarle los hechizos que ustedes corresponden. Para que venga el veneno, y tú sabes que a veces hay que sacar el alma, representarla, aquí está. El veneno hecho bruja. Bueno, y por aquí vamos un poquito, vamos a hablar con la Z. Bella Chao. ¿Viene la próxima temporada? ¿Profesor? Muy bien. Pues, a mí me han dicho que hay que atracar un banco y yo he venido aquí. He venido con este grupo de delincuentes. Son todos delincuentes, no se lleven. Son todos delincuentes. Atención a la Policía Nacional. Hemos de atracar el Banco Nacional de la República Dominicana. ¡Que viva la resistencia! El profe. Caramba, qué bueno que está con nosotros el profe. Además, aparte de que fue más fácil hacer este traje. Sí, sí. Más fácil, hombre. ¿De quién fue la idea? Sí, ese fue uno que atraqué ayer. La vampira también está aquí con nosotros en Buenas Noches Halloween. ¿Cómo estás?
Llena de sangre. Pero en personaje. Bastante dulce. ¿El que la sangre? Sí. Sí. ¿Le gusta mucho a usted chupar la sangre? Bastante. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿La idea, confesiones y todo desde el traje? El traje fue rentado a Bolsillo Record. Y el maquillaje es de una artista muy buena, cibaeña también, Janelis. Aquí está tu producción. Ay, Bárbara, de verdad que sí. Estamos listos para darle continuidad a Buenas Noches Halloween. Bueno, sí, Giancarlos y Claudia, por ahí estuvieron dos vampiros que dan miedo desde ya. Chicos, vengan para acá, vamos a estar conversando con DJ Coca, que también está espectacular desde ya. Me dio muchísimo miedo. Hermano, cuéntame de su maquillaje y quién fue que lo elaboró y que lo mandó así bien representado para que esta noche. Mira, tú sabes que mi bailarina, esa muchacha, tiene un arte que Dios se lo bendiga, de verdad que sí. García Maquillaje, la pueden seguir en Instagram. Esa es una de mis bailarinas. Esa fue la que inventó esto. Mira esto. Mira. Un close up, por favor. Pero muy original, para que vean. ¿Tú sabes algo? Que yo llamé a una persona por cámara y me dijo a mí que qué fue lo que me pasó. Parece mira. Como si fuera una explosión mira. En la cara, ¿cierto? Sí. Y esta algo cicatriz así. También mira. Es parte del sí, maquillaje. También. Wow, mira. Pero se ve sumamente real. Demasiado, demasiado. Si ahí. Pudieran tan solo apreciarlo en persona. Pero de eso se trata, de que en esta festividad uno se ponga creativo. Así es, está espectacular, Giancarlos. Y tras la pausa vamos a seguir disfrutando de DJ Coca y de su buena música, chicos. ¿Qué les parece?